una persona muy especial, le voy a pedir a José, a mi técnico, que vaya dentro corriendo y que saque dos vasos que hay de cristal. Corre, José. Que me haría falta una persona. Bueno, voy a hacer para despedirme un pequeño juego para que estéis muy atentos. Es un juego con dinero, que siempre la gente está muy atenta. Entonces me haría falta... Corre, corre, José. Me haría falta un billetito de 500 euros. ¿Alguien tiene? ¿Eh? ¿De 200? ¿De 100? ¿De 50? Joder. ¿De 50 sí? Mira la que maja. Gracias, Cristina. ¿Cómo se llama usted, señora? Ay, por favor, Isabel. ¿Cuál es el nombre y cuál es el apellido? ¿Eh? Ay, por favor. Bueno, tú tienes un billete de 50. Isabel, ponte pies, por favor. Mira la que maja. Un aplauso para Isabel. ¡Corre, corre! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Venga! Sal por ella, sí, sal por ahí, o por aquí, muy bien, fenomenal. Así a gusto, de verdad, muchas gracias, muy amable, ¿eh? ¿Qué tal estás? ¿Eh? Divina. Ya lo veo. Tira para allá, anda y no toques. Venga, ¿eh? Estas confianzas no me gustan, pero nada, ¿eh? Vamos allá. Dejar esto por aquí. Bueno, estás divina, de la muerte. Ponte por aquí. Más o menos. ¿El billete? No le he traído. Joder, ¿a qué viene entonces? ¿No me has dicho que traiga el bolso? Bueno, perdona, tienes razón, la culpa es mía. Yo tenía un profesor en una escuela de magia donde yo estudié que siempre decía que cuando salía un espectador al escenario y algo salía mal, nunca era culpa del espectador. He de decirte que tú eres la excepción que confirma la regla, ¿eh? Mira, ¿usted tiene una moneda de 2 euros que me puede lanzar? ¿Una moneda de 2 euros tiene? Busque, busque, porque si mando salir allá. Y mientras tanto vamos a hacer una pequeña comprobación contigo, mira. ¿De qué me dirías que son estos dos vasos? ¿Cómo? ¿De qué dirías que son estos dos vasos? De vidrio. De vidrio, muy bien. ¿Cuántos agujeros tienen? Gracias. Esto lo hago muchas veces en el espectáculo y al final me voy a casa con 12, 14 euros. ¿Eh? Son de vidrio, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos agujeros tienen los vasos? Es que no te entiendo. Vale, da igual, no importa, ¿eh? Eres prima de Loli, ¿no? ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa especial, venga, para despedirnos. Me encanta que me ayudes, te doy las gracias por adelantado. Mira, con la moneda de 2 euros, yo voy a aportar otras dos que tengo por aquí. Así. Y vamos a hacer algo especial, mira. Ya verás. A ver si te gusta. Mira, si te pido que te pongas aquí, por ejemplo, más o menos por aquí, así, y que lances la moneda a uno de los dos vasos, ¿qué vaso elegirías? ¿El grande o el pequeño? Mejor. Hombre, claro. ¿Ves? Cuando quieres, como sí, ¿eh? No tires. Es una pregunta figurada. Si yo te digo que lo hagas en el pequeño, ¿qué te parecería? ¿Fácil o difícil? Si lo dices, pues será fácil. Será fácil, ¿no? Pero tú fíjate, si yo ahora te digo que lo hagamos así, ¿sería fácil o sería difícil? Para mí muy difícil. ¿O sería magia? Mira, ya verás. Vamos a hacer una cosa. Voy a cubrir los vasos con un trozo de tela que me deje algún espectador. Perfecto, la chaqueta. Gracias. Qué maja. Atención, mira. Se pone por aquí así. Mira, pon la mano así. Ponemos solo una. Una moneda, dos monedas y tres monedas. ¿Tu nombre era? Es que no te entiendo. What is your name? ¿Cómo te llamas, coño? Isabel, vale. Mira, Isabel, tres monedas. Quiero que cierres bien la mano. Cierra bien la mano, dale la vuelta y no la abras nunca, ¿eh? No me llevo nada. Tres monedas, atención. Porque la magia se compone de 5 sentidos. No solo del tacto, no solo de la vista, no solo del gusto, sino también del oído. Atentos, ¿eh? No abras. No abras. Mira. 1, 2 y 3. Espera. Dale la vuelta. Abre dedo a dedo. ¿Cuántas monedas tienes? Dos. Estás flipando, ¿eh? Está bien, ¿no? Lo vamos a repetir, ¿eh? Y ahora lo vas a hacer tú. Te he dejado, pero vamos, pero alucinada, ¿eh? Mira, de veras. Isabel, una moneda. Dos monedas. Cierra bien la mano, por favor. Ahí está. Dale la vuelta a la mano. No abras, ¿de acuerdo? ¿Isabel? Nada, mira. Lo hacemos de nuevo, ¿eh? Ponemos esto por aquí. Esto por acá. ¿Sí? ¿Y?
Bueno, perdón. Ahí, atención. Mira, Isabel, quiero que... Bueno, lo voy a hacer yo, porque si te lo explico a ti... Mira, mejor lo hago yo. Mira, Cojo la moneda. Atención. Una, dos y tres. Dale la vuelta. Abre despacito. He notado cómo... ¿Has notado cómo viaja? Sí, he notado algo que se escapaba, de verdad. Lo he notado. Isabel, deja la bebida. Bueno, voy a hacer el último viaje que ya me da miedo. Me da miedo hacer el último viaje, pero mira, acércate, Isabel, te pido por favor, ¿eh? Te doy las gracias por adelantado. Mira, vamos a cubrir el vaso, ¿de acuerdo? Y ahora lo vamos a hacer sin chaqueta. Más difícil todavía. Sí, Isabel, ¿somos capaces o no? Me cago en la leche. ¿Tú y yo somos capaces o no? Yo sí. Vamos. Sí, que ya he visto, lo he visto. Dame un abrazo, me cago en Dios. Quieta. Quieta, Isabel, que te veo como loca que te lanzas, ¿eh? ¿Eh? Y tengo novio, ¿eh? Vamos allá, atención, ¿eh? Mira, atención. Lo vamos a hacer muy sencillo, mira. Voy a colocar aquí la moneda. Cógeme fuerte, con dos manos, así. Atención. Cuando yo diga, voy a abrir la mano lentamente. Isabel, ahora sí notarás cómo la moneda va a viajar del interior de mi mano al interior del vaso. No sabéis si mirar el vaso o a la mano. Me encanta. Vamos allá. Una. No, mira. Incluso puedes notar la moneda, mira. Una. ¿Sí, verdad? Una, dos y tres. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Aquí tienes. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, amigos y amigas, espero que sigan disfrutando del evento un poquito más tarde. Nos volvemos a ver. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias.